Sacándole brillo al arco. Todavía me acuerdo cuando dije, voy a probar el arco largo. Nunca más lo he vuelto a tocar en todo lo que llevo jugando al juego. Yo es que desde las islas Nunca nuevas, más. desde que me lo nerfearon, y luego lo cambiaron en Italia, a lo mejor vale la pena ahora, pero ya el modo de juego no es el mismo para mí. Buah, Igual que tío. la No, lanza, yo antes usaba desde la que lo lanza por eso. cambiaron, tío, es una mierda. Buah, eso no había. La lanza cuando me la cambiaron no la volví a tocar. No sé cómo La está ahora, lanza, a ¿eh? lo mejor está bien, pero es divertida, la verdad, ¿eh? Esa arma que era divertida y servía para algo. Aquí tenemos el mayor mind de la lanza, Pérez. Y luego, Cataplup se quedó en la mierda, loco. Es claramente un complot del Conqueror. Dijeron, mira, a Pérez le gusta. La Yo veo jodemos muchos el arma. directos. Bueno, el Pérez lo sabe. Yo veo muchos directos de los chavales estos que están jugando la CBL y eso en China. Y los tíos, siempre que ven la lanza. Pero allí utilizan mucho la armadura media allí o Usan el combo. ¿a que sí? El de 2-2. Claro, el que usaba yo. Esta gente va, porque vive a tope, joder. ¿Cómo? ¿El Usaban qué? el combo de dos partes, dos partes. Entonces llevan las pasivas de los dos trajes. Llevan la primera pasiva de Ah, los vale, dos. sí. Claro, para maximizar el daño. Porque si no me equivoco, te daba 350 de penetración el de asesino. Y el de media te daba 200 puntos también. O no, no, el de media, la Carnifex, te daba 15 puntos en general de estadísticas, a cada estadística. Y con ese plus, si no me equivoco, llegaban al cap de 1800 y se quedaban capeados ahí. Eso es lo que usaba yo antes en E1 con el martillo. Lo siguen usando, ¿eh? Algunos. Otros ya veo que van directamente con dos partes del set y luego van con algún ítem suelto. Según si les ha salido algo con liderazgo, se lo ponen. Les da Vale. igual un poco el set. Frigo, ¿tienes tu party? ¿Cuántos sois? Yo tengo a cuatro, me falta uno. Iba a invitar a Riddick, pero estaban partidos. ¿Tony está en tu party, Frigo? No. Invítale si quieres. Ya tienes ahí tus cinco. Okay. Hola, hola. Buenas, chicos. A los que estoy entrando. Poner X los que no tengáis party. Voy a echar un trago y cuando venga monto la otra parte, Pérez, si Vale. queda alguno. Estamos todos aquí en el Discord, ¿no? Vitorino, Tietarri, Tiberius, Orco. Orco, Vale. Oxrox, madre mía. Vitorino. Misael, Martillo. Y Sí, Riddick. ya Vale. estamos. Ya tengo yo mi parte también de 5. Okidoki, falta la de Alberti. ¿Quién falta? ¿Falta quién más sin party que ponga X en el chat? De momento Somos no. 11, hay uno suelto, o sea, Alberti. Le tocó. ¿Tex lo tienes tú? A Tex, no. Vale, Pero falta. tampoco está aquí en el Discord. ¿O sí? No lo sé. No, yo Tex no veo aquí. Ahora entrará, imagino. Bueno, veremos a ver Colón lo que acaba de pasa hoy. entrar también. Veremos lo que pasa hoy. Tenemos dos opciones, chavales. O LB se olvida de nosotros, así como que no existimos. O vienen a follarnos el culo, una de dos. Situación del Ali. Viking se separó de los de Konsei. Y tienen una especie de pacto o de no agresión. No sé si están aliados, no lo sé, creo que no. Solamente es un pacto de no agresión o un tipo de trato entre LB y Vikings. O sea que no sé si hoy van a luchar juntos mano a mano. O si simplemente van a ir cada uno por su lado y ya está.
Lo que sí que tengo entendido es que Vikings a sus aliados de Konsei les tiene ahora un poco de odio, creo. Me dio eso la sensación que tuve la charla con él. Entonces no sé. No sé por dónde. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo ve, no pienso volver a jugar con estos cabrones. No sé. A mí, no sé cómo yo, enfado está. Yo del 1 al 10, yo no sé en qué escala de odio. Hijo de puta. Así que bueno, un poco ese es el resumen, ¿vale, chicos? Después de la charla. Y la idea, o sea, en un principio íbamos a formar como una alianza con ellos, pero es que ellos decían que el pacto con el EV no lo querían como romper o algo así. O sea, que ellos tenían ese trato. Y yo les dije, ni de coña. O sea, no te puedes fiar del EV. Os la van a liar, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ve que al final, pues, de momento se quedan con ellos. Uno de enfado, vale. Sí. Ya estoy. ¿A quién invito yo? Pero... a Tex. Y no sé si falta alguien más, a ver. De momento, no. Lo pongo por casa. A ver. No sé si Poronga tiene party, sí, ¿no? ¿Está contigo? No, está Tex. ¿Pérez? ¿A Poronga lo tienes tú, Pérez? A Poronga. No. Pues Poronga está suelto también. Ah, pues invita a Poronga. ¿Y Tiberius lo tienes tú? ¿Frico? Tiberius lo tengo yo, sí. Sí, vale. Tú mandas a Tietar o lo solucionas a todo o el server viene por nosotros. Y chavales, acordaos de que todo esto ha sido culpa de Salfed. La culpa es No ha vuelto a dar la cara, ¿no? O sea, es que qué poca vergüenza. ¿Dónde está? Oye. Buenas. Buenas. ¿Salfed? No. Es Tex. Buenas, Tex. Vale, pues vamos a ir avanzando. Party de Frigo, avanzar a Previs. A ver si viene alguien por ahí. Reparar tropas y en la buena estrategia, tanto en batalla y mundo abierto, poneros las unidades y seleccionarla de usar de por defecto, ¿eh? Mi party, reventar al ejército este que hay aquí que va a Zaldapa. Está al lado de Pila. ¿Pero está recargada o no? Tenemos 1:42 para interceptarlo. ¿No? ¿O todavía no podemos interceptar? No lo sé, acércate porque el otro día... No, creo que no se puede. Y cuando empieza a correr de nuevo... Es cuando empieza a correr. Yo voy a Preidis por si acaso, ¿vale? Tenemos otra en Baeca. Alberti, ocúpate tú de esa. Vale, pues voy a Baeca. Partida del... Estás tú y Tex, sí. ¿No? Vale, sí. Iréis sobra, yo creo. Vamos, Tex, para allá. Estoy yendo a Preidis, a ver qué veo. Sí, tu party que vaya para Preidis. A ver si veis a los de LB o qué coño van a hacer. Tío, joder, ¿siempre nos vienen los putos bots a nosotros? ¿Qué pasa aquí, tío? Sí, ni que lo hubieran manipulado a alguien, ¿eh? Sí, tío. ¿Qué cojones es esto, tío? Encima las mismas dos, otra vez. ¿Ves algo por ahí, Tony? Han conseguido subir Kuskauri al 3, los tercios. Bien, bien. ¿El qué? Kuskauri, la ciudad, la han subido de level. Ahora, recién. Oh, nice. Bot nunca ataca a bot, dice Victory. acuérdate de cerrar los puertos y esas mierdas, ¿eh? A ver, voy a mirar. Si no están cerrados, claro. A ver si se resetean, pero... A lo mejor No, está bien. Solo alianza amistosa y alianza. Y el otro puerto, el de Pila, no puedo cerrarlo. O sea, se cierra automáticamente a las 8. Porque no sé si llegamos al de Baeca. Me te caña que no llegamos al de Baeca, ¿eh? Hostia. ¿Cojo caballería y voy? Inténtalo si puedes, sí. Si no, pues tanqueamos allá... Y tenemos de amigable a los franceses, ¿eh? ¡Ay, no llegamos, Tex! ¡Dios! Por aquí todo limpio, pues. Vale. Hostia, no sé si llego, ¿eh?
Bueno, si no, pues se queda mi parte aquí en Baeca, no, no problema. No, corre, no, ni de Tex. Coña. Tex, vamos, corre, Tex, que la da de comer a los guerreros. Chicos, avisad por el chat si veis a alguien en pila, si aparece alguien. Copy. No, la va a abrir. Te acabas de llegar, Fumeta, pídele party a Alberti. Ahí está. Sí. Señales de la guerra, 6 pone ahí, a ver. Poronga se ha metido en mi party. Si somos 15, en principio tendría que tener más gente aquí. ¿Has llegado, Tex? Creo que sí, que ha llegado Tex, A ver, unirse a la batalla, sí, ¿llegado? Pérez. Ole, sus cojones. Hay que subirle el sueldo a ese chaval. Señor Tex. Se raya McQueen, el cabrón. Por el agua no se ve nada y por la frontera tampoco. Sí, son generales. De momento. General, sí. No pillé artillería. Te da tiempo, tienes 10 minutos, Tiberius. Duque esperes. ¿Mm? Yo era pensando. ¿Tú crees que ahora estos que tienen así el pacto de Super Amiguis de la muerte, LB no atacará a los Franchutes y a los otros, les quitará el territorio y se los dejará a Viking? ¿Y estarán enfocados ahí? Es que a lo mejor hacen esa mierda, No lo sé. De enfocarse abajo izquierdo. Es que teniendo... Porque dirá, bueno, estos son muy malos, vamos a por ellos, le dirá el de Vikings al de LB. Teniéndonos delante a nosotros y arriesgando la fortaleza, la Istria y todo eso. No creo, Es que no son tanta gente para liberar dos frentes ahora mismo, la verdad. Claro, por eso. No creo que quieran buscar enemigos. Bueno, no sé si los tienen como hostil. ¿Os acordáis si los pusieron de hostil? Ni idea. A nosotros sí. A nosotros sí. Sí, a nosotros sí, los otros. Voy a hablar al de Vikings. Voy a hablar al de Vikings, a ver. Bueno, estoy viendo gente, pero muy lejos, ¿no? A ver si me acerco un poquito. Venga, bien. ¿Dónde está el que queda, Tex? Cárgatelo. Está yendo. Venga, abuela Tex, joder. Que se entera aquí estos boss que manda, joder. Maddow llegará más tarde, pone por Discord. Vale, dile que hemos perdido todo ya. No, pero... Pobre. El de The Dealer. Esta gente también nos dijo lo de aliarnos con ellos, ¿no, Frigo? Los de The Dealer. Sí. Por cierto, ¿viste la diplomacia que te envió una tal casa que se llama For Honor o algo así? Sí. Que son, no sé si son varias casas. Pero lo cancelaron. Sí, pero es que no sé, tío, que mínimo que me hablen, ¿no? O que tienen, qué propuesta tienen sobre la mesa. Son dos casas. ¿Están leyendo el chat de Mundo? No, a ver. Están diciendo LB dos patadas alemanas, algo así lo han dicho. ¿Cuándo? ¿Hace nada? Sí, un tal Nel ha puesto LB tú. Son patatas alemanas. Patatas alemanas. Patatas alemanas. Kartoffeln, es verdad. Kartoffeln.
Vale, ya hemos defendido aquí bien. Vale, vale, Tony, te he leído. Ha hecho patatas ese. Claro, es que tienen esa gente para ir tocando los huevos. Ya un poco. ¿Y han dicho algo más? No, ¿no? En Residina hay dos declaraciones, una de LB y otra de otra casa, ¿eh? Que quieren atacar a los de Liller, o sea, estarán entretenidos los de LB ahí. Hasta que los a ver, ¿dónde? En Residina, arriba. Oh, vale. Yo creo que van a ir también por los pueblitos de todo abajo, por el Bizantino, Tilitio, Pulcha. Hostia, les han declarado. Dos casas, sí. Pero los de Lebechu. A ver. No, pero son gente también, ¿eh? En guerra, esta gente. Sí, sí, lo sé, pero. No sé. Tampoco eran gran cosa, por lo menos cuando nos hemos enfrentado a ellos. Tiene un barquito a pila, ¿eh? A ver si alguno lo ve. A ver si alguno ve quién es o de dónde viene. No, yo no llego. Si alguien falta por party, o sea, sin party, que ponga X en el chat de casa, ¿eh? O mandarle party a Alberti para que os acepte. No sé si alguien que esté pegado al agua lo puede ver, al que va por. Sí, está ready pegado y yo también estoy por aquí pegado. A ver si vemos algo. Está ahora mismo a la altura de Pridis, el barquito. Vale. Lo veremos cuando llegue por aquí. Ay, y no les he preguntado a esta gente. Vale. Pues por ahora nada. ¿Han declarado alguno de los nuestros o algo? No. Vale, ¿dónde? Fumeta está conmigo, somos cuatro ya. ¿Ya a LB les han declarado en algún lado? No. ¿LB a ellos o ellos a otros? No, a ellos. No, pero nunca les declaran tampoco, ¿eh? Ya. O sea, le atacan directamente. Y gracias. Fumeta, mira, ¿ves en el mapa donde estamos? Aquí en Baeca, vente para aquí con las tropas de guerra y artillería y comida. O sea, me tengo que coger bastante comida por si acaso. Hay que moverse mucho. Y a esperar lo que diga Pérez. Yo voy a ir a otro. 5 minutos. Voy a ir al otro cruce yo solo, Pérez, para ver si alguien pasa por ahí. Por entre las montañas. Que no estoy viendo a nadie de los nuestros en Carso. ¿Qué ven tus ojos de elfo, Martino? Hostia, los dos toman Empire. ¿Pero solamente un tío? ¿Frigo? ¿O viene alguien más? No sé, Riddick lo ha dicho. O Toman. Sí. Solo de Toman Empire. Pero solo veo uno. Sí, el del barco. Sí, solo uno he visto yo. A lo mejor está de spotter el tío ese. A las 8:59, claro, puedes coger el barquito, ¿no? Para luego aparecer a las 8:05 o así en cualquier lado. A lo mejor es un scout o es el típico que se ha confundido al pillar el barco. ¡Que no me deja cancelar! ¿Te imaginas? Se han ido toda su casa, se ha ido a Asterionópolis y él se ha venido para acá. Hostia, tú. Es la oveja negra de la casa. Sí, te pide confirmación, pero bueno. Cosas peores he visto. Bueno. Va con su artillería. Va con 4 cañones de metralla. O 5. No, 4 y una baliza.
No, no lo cacéis ni nada, chicos. Que no tenemos ninguna enemistad con esta gente. No lo cacéis, Yo me he adelantado un poco para Carso o Pérez, a mirar un poco por la otra frontera y no veo nada tampoco. Tengo curiosidad, ¿a dónde va ese tío? Yo creo que se ha perdido, ¿eh? A lo mejor ha dicho, guau, tengo una misión de feudo aquí, justo puedo hacerla ahora. Ojo, a Kosei como una fuerza enemiga, ¿Qué? Yumismi ha declarado a Kosei como enemiga. ¿Qué coño son esos? Vamos a diplomacia. Los Turbis Gambit. Yumismi, pues esa alianza yo creo que la he visto en el 1. Es que los Turbis Gambit estos son veteranos del 1 por la forma de jugar y todo. Pero no sabía que habían dos casas. Son dos casas. Pero esta gente declarado a los de Konsei. Sí, esta gente son del server 1, No sé si todos. Hostia, en Konsei solamente quedan los franceses. Sí, pues eso digo. Que a lo mejor van ahí a atacarlos a ellos. ¿Quién era la tercera? Los polacos. Es verdad, los polacos. ¿Y los polacos están en algún lado? Abajo, a la derecha, tienen algo. No, Sidonia. ¿Y en alguna alianza? Ah, no, no tienen, no, porque deben tener el cooldown también. Vale. Yo creo que se han pirado. Se han quedado solos. Buah. ¿Cuántos son los franceses? 21. Pero en guerra, no lo sé, menos. Yo como mucho he visto 9 de ellos defendiendo un sitio. ¿Quién tenía? Martino, ¿eras tú o Vitorín? No sé quién era. ¿Teníais conocidos ahí en esa casa? ¿Los franceses? Sí, creo que sí. ¿Tietar? ¿Eras tú? Podríais hablar con ellos, tío. La guerra ha empezado, atentos. Sí, pues. Ah, se ha ido a la Orden Templaria. Vale, vale. O sea, ya no están ahí, ¿no? Hostia, vale, parpadea muchas cosas, ¿Enemigas? Alberti, ¿tú estabas en Baeca? Sí, estamos Veniros cuando podáis, ya para acá. A pila, pues venga, a pila. Sí. Mi party nos movemos al cruce este. Mira, os lo voy a poner. Venga, party Alberti, a pila. Pongo la banderita verde. Fumete, muévete. Hay gente de los Turks yendo hacia el sur. Vale, nos movemos, mi party. Dime, Frigo, perdón. De los Turks a montones yendo para el sur, para Paulimandra, Antigrae, para ese lado. Sí, pues estoy ahora mismo bajando, están yendo full sur. Mira, Orden Templaria está en Pulcra, un feudo a mano izquierda. Son 9. Un chorro, Y la Legión ataca a los Oblivion, a Basidina, a la izquierda del sur. 7 de LB en Residina. Sí. Mira, Turkish Gambit 13 contra los Edge Emperor y no defienden. ¿Y no defienden? No me jodas. ¿Lo van a poner fácil? A lo mejor tocará hacer una timidilla de estas. Silonia, hooligans. Hooligans, ¿esto qué son? ¿Quieres que ataque a Grisantus del tirón? Sí. No me lo digas dos veces, Frigo. Espérate, ¿dónde está LB2? ¿Qué es? Vale, LB2 junto a LB están atacando Residina y el pueblo. Y no lo defiende, Pues la. Delirer están en Robusta, son 6. Yo toman en par el tío ese que hemos visto, a lo mejor está ahí en Robusta. ¿Ha llegado ya ahí? Chavales, en el chat de casa más uno si queréis atacar la fortaleza de Crisantus, la de LB. Poronga lo pone en local. No, Poronga, no, cabrón. Cambia el chat. Se las hago. Hostia, los polacos defendiendo si no era con 17, Toma para allá. Vale, vamos a testearles de momento. Si no, que esté en cooldown. Le hago con mi party a ver si viene. Party de Frigo, abrir la fortaleza de Crisantus. A ver si hay gente ahí. Let's go, como me gusta. Yo pongo más uno, pero no sé por qué. La party de Alberto se queda aquí, ¿no? En pila de momento. Sí. Quiero que estéis ahí. ¿Qué hora es? 8:02. A ver si la defienden. Vale, no. Avanza hacia Preydis. Vale. Ok, ¿vale? Party Alberti, No creo que tengan mucha gente, aparte de los que están ya atacando, Pérez. Aquí. Party Alberti y Preydis. Avanzamos. A la espera. Solo defensores por el momento.
Pues a rusearla, chicos. Si no entra ni Cristo, para adelante. Pues abrirle Listria si queréis, ¿eh? Porque la legión entre que atacan y todo, estos van a estar entretenidos. A full rush. Uh-huh. Eso es. Bueno, ir a Crisiantus y a partir de ahí ya vamos viendo. No hace falta ni que uséis la... la culebrina para romper la puerta. Vamos a andar. Aquí hay que romper el muro. Tenéis otra carga más adelante para que no se... las unidades se queden ahí atrapadas. Oye, aquí falta mucha gente, Los Guardians no los veo, los Tacticians tampoco. ¿Guardians? ¿Dónde los he visto yo? Me ha parecido verlos, sí, en algún lado. Pero no están defendiendo momento, Robusta. No lo defienden. Por el momento ya no defienden. ¿Los de Orden de Templaria tienen alianza esa gente? A ver. Los franceses estos que... No. Así podemos conseguir abrir la puerta rápido. No, no. Son 9 en ataque, 23 en la casa. Pues Tietar, podríais hablar con vuestro colega, Si quieren alianza, que me lo digan. Tacticians, 3 en Tigra. No sé si defienden la fortaleza, pero mira. Porque tenemos dos solicitudes de casas, pero claro, yo no quiero meter a una casa que no tengo ningún tipo de contacto con ellos. Entonces, para estar en aliados con uno que no vamos a estar coordinándonos ni nada, pues me suda la polla entonces. Está offline, mierda. Han cerrado Residina, ya podéis cerrar Crisanto lo antes posible antes de que vengan con el... Sí, 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 en cuanto se cierre. Estamos golpeando el centro yéndonos al punto final. Ok, seguro que defenderán Listria, esta gente. Listria se... Listria la atacaría en los tercios. Ah, vale. Al final de la guerra, Ok. ¿Cuánto da de prestigio la fortaleza de esto? Te digo. Sí, 780. ¿Cuánto? Hasta Cela ha venido ahora, bien. 780. Está bien. Azazel, ¿estás en Discord tú? Sí, sí que está, vale, ok. Venga, va, bien. 17 conectados. Sí, en Discord estamos 15. Bien. Y en total somos 38. Bien. A medida que se acerca final de season, más activos, ahí. Silonia la ha defendido esto, sí, señores. Sí, pues nice. Sí, pero Martín, no pasa nada, tío. Si no podemos defender todo, Cuando están dentro del segundo círculo rojo son inmortales las unidades, ¿Qué le queda a Crisantius? Tened cuidado que a lo mejor os mata los Geaguays esos de ahí. Pérez, cuando conquistes Crisantius, cierra el paso, ¿vale? Acuérdate. Sí. No sé si lo ves que hay dos círculos, pues en el de dentro, en el segundo, son inmortales las unidades. Me siento como si estuviera campeando en Tarkov, tío. Dentro de los arbustos estos. No, nosotros cerramos ya. Bien. Buena, chicos. Un ruseíto. Yo soy de los buenos, Vito Niño. De los que juegan táctico. Claro, vale. Claro. Yo soy de los que van a por Kila, a Interchain, y yo les campeo en la salida. Cierra el paso, Pérez. Cierra el paso. Voy. Bien. Let's go. Esta gente está defendiendo el pueblito arriba con 12. A lo mejor ven todo esto, Pérez. A lo mejor primero quieren pillar la parte de arriba, claro, y luego ya centrarse en la parte de abajo, ¿no? Siempre hace lo mismo. Como hagan eso, a la final de season se la vamos a meter doblada, Que lo sepas. Que del tirón también. No, bueno.
Le meto al Istria también, pero eso. No. Quédate. A ver cuánta gente hay por ahí. ¿Podemos entrar? Ah, es que necesitamos Listia para el puerto. Por eso defiende el Listia. Envía 3 o 4, Pérez, ahí. Venga, va. No, espera. Se lo voy a decir a esta gente. Vale. Ah, no, es verdad que tiene que ir los tercios. Perdón, sí. Guardias, los he localizado. Defendiendo Argamo con 15. Ojo, ¿eh? Ok. Han vendido Robusta para defender un pueblo. Porque tiene plata, ¿en serio han hecho eso? Joder. Están defendiendo Isis. Yo creo que aquí hay gente. Casas que le falta gente también hoy, por ser martes, verano y todo eso. Me da la sensación esa, ¿eh? Oblivion está aguantando ahí bien. Me están hablando. Por ahora, me están hablando. ¿Apuestas? ¿Apuestas de quién es? Es que aún no lo he visto. LB. Yo digo que es LB. ¿LB? Yo digo que es LB. Yo te digo que son los turquís. Don't attack me, please, bro. Un pacto de no agresión. A ver, voy a mirar. ¡Uy, sí que es! Don't attack, bro, what the fuck. Me declaráis el otro día enemigo y ahora. Ya he tenido suficiente, dice. ¿Cómo? No lo sé. Pero ¿cómo se interpreta eso? No lo sé. ¿Como ironía o de verdad? Dirección a Listia, dirección a Listia, que igual vienen, Espérate. Me acaba de dejar un susurro extraño. El líder de LB. Puede que vengan. Haremos orbitales. Si van a Listria. Pues mi party nos acercamos a Listria, estamos más cerca. Sí, tu party y Alberti también, Vamos para allí. No tienen. También, no sí, nada. El acceso por Crisantus ya no pueden venir. O sea, tienen que rodear. Sí. Pero en pila sí que pueden coger el barco. En pila no. A partir de las 8, cuando empieza la guerra territorial, no pueden. Sí, ¿no? No. Solamente se pueden las ciudades. Las que tienes derecho a acceso. Vale. Pues venga, aparte Alberti y Listria. Ya hagan ellos, ¿no, Pérez? La dejamos. Sí. Nosotros al lado del puerto. ¡Hostia, la de peña que hay aquí, loco! ¿De quién? ¿Sí? En Listria, de LB tú y de LB. Vale, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, veo. Si los tenemos en Listria y las pues otras... Pues estoy pillando de uno en uno. Si uno por encima. Si las otras casas son listas, mientras tanqueamos estos aquí y la atacan arriba, es que se quedan con la mitad, como mínimo. Vale, ya tengo varios ya. Go, todos, chavales. Go. Riddick, muévete, perro. Partí Alberti a Listria a cazar por fuera. Ha puesto alguien, avisa cuando ataquéis en el chat, lo último que he visto. Si vienen a enterrar en el puerto y solo pueden bajar a pila. ¿El qué, Rigi? No te he entendido eso. Vale, yo tengo 4 en la partida mía. Vale, en la partida de Frigo. En la batalla de Frigo, chicos. Dale caña. Vamos, hello. ¿Los tercios están por aquí? A ver... No veo. Igualmente, meteros en la de Frigo, chicos. Veo alguno, sí. En la de Tex también. Tiene uno para 4. Tenemos 4 abiertas ahí. Sí. Intentar hacer 5 para 5 o mayoría, gente. Voy yo a ganar tiempo simplemente. Con que le demos tiempo a Tercio de que capture todo. Exacto, ganar tiempo y los que seáis inferiores de empezar a dar vueltas y que nos maten. Yo he visto 16. Te contaba antes. Pérez, ¿ponemos un puesto o algo aquí para reparar? ¿O no hace falta teniendo Trisarichus? O sea, Crisantus al lado. ¿Pillo al héroe? Yo creo que no hace falta. Vale. ¿Me hago focus al héroe? Voy contigo, Tony. Aguanta, que sois uno menos Frigo ahí, joder. No, Tony, aguanta. Que voy. No, sí. Hay uno que está un hit de vida, literalmente. Es el de la Nodachi está un hit. Pero he dejado. Aquí está perdido de Tex. No, da vueltas, Tex. Tienes que dar vueltas. Acordaros de enviar siempre a la unidad para adelante, porque así, si vais al supli, podéis enviar otra. En la batalla de Tex no entréis. Que dice que ya está perdida. Y la nuestra tiene pinta. A ver si viene la caballería esa al punto.
El punto, hay que matar a esos mecheritos. Pero, nice. Uno menos, vamos, va. Se puede frío. Vamos a por el LB, chavales. Yo se lo voy a pillar yo. Que coman suelo. Dos menos, vamos. No le pillo por nada, eh. Venga, va, que mueren, joder. Vale, ganamos. Tres matados quedan aquí, va. No tiene vida este. ¿Cuántos segundos le pillo con el gancho? ¿Me he muerto? Venga, va, otro muerto, va, joder. Que quedan dos. Está aquí en el supli. Voy al punto final yo. Vale. ¿No tienes tropa? ¿Ves? Ya me he quedado yo aquí. Esa por tropa que tiene. Antes de que me venga, esa por tropa. Que tiene unidad buena. ¡Hostia! No, me han reventado aquí. Uf, van a salir cuatro, ¿eh? Que pueden apoyar en otras batallas. Lo que podemos hacer es entrar en el... Moveros en el Discord, ¿eh? Para que todo el mundo pueda hablar. No sé si sí, será claro. Mucho jaleo, ¿eh? ¿Será mucho jaleo o no? Vale, aunque cada uno respete el este. Hay que reventar a esta gente hasta que se meta... Más. Voy a meter yo la carga mía por aquí, ¿eh? Aprovecha la que se van a dar la vuelta. 4 de Kinder Ondin en caso. Esa es la buena. Venga, vamos. Buenísimo. El otro, vamos. Buena, vamos. Ese team play. ¡Esparto! Muerto, sí, buena. Sí. Los 5 muertos, sí, señor. Carso abierto, dice Loquillo. Vale, dicen los tercios que van a atacar al final de la guerra, ¿eh? Vale, la fortaleza la cerra bien, ¿eh? Que sí, la cerra, vale. Vale. Venga, bien, por reparar, gente, reparar. Estas tienen 2 minutos de cooldown. ¿Cuánto cooldown tiene, Crisantus? Vale. Joder, Izan. La baitadín, vale. Anda, los Kinder. Hostia, hay que defender de la IA Zaldapa y Baika, ¿eh? Pérez, otra vez. Sí. Nada, pero vamos a pasar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale. Luego la reconquistamos al final. Vamos, hay que dar prioridad a fortalezas y ciudades. Carso son los Odín, los Kinder Odín. Sí, pero sí, Baeka es fortaleza, espere. Baeka, a ver. Hostia, Baeka otra vez, tío. Claro, tío. Un minuto. Joder. Para que venga. Claro. Subo para arriba, yo, que se quede mi parte aquí, si quieres. Tienes que ir con full caballería, eh. No, voy a llegar. Pues mira, subo. Texi, tú y yo subimos a Baeka. El resto de la partida Alberti que se queda aquí en Crisantus. Vale, hacer eso. Texi, Alberti, a Baeka. ¿Estáis fuera ya de...? Sí, estáis fuera de... Tex, Alberti. Sí, hemos ganado. Pues venga, Tex, chat. Vale, todos los demás entrar en Crisantus, chicos. Menos Frigo y yo, para ver esta gente qué va a hacer. Marcha rápida, Tex, vamos. Creo que vienen hacia nosotros, sí. Hacia Crisantus vienen. A ver, voy a contestarle. ¿Dónde está el mensaje? Sí, porque han cerrado a Sidina, van a venir los Oblivion, seguro también. A ver, ¿quién ya, es? Entrar dentro, gente, dentro de Crisantus, que os pueden pillar por fuera con orbitales también. Vamos al otro lado, el Frigo, de la fortaleza. Sí, sí. Gratiana se le están abriendo a los tercios también. O sea, darle rápido a Crisantus y entrar. Vamos, Tex, para arriba, corriendo. Para que nos pillen. No pasa nada, o sea, tú vas a llegar antes que yo, Tex. Si no, pues tanqueamos Baeka, no pasa nada. Ah, han mandado el Yamen. ¿Lo habéis leído? No. Dicen tercios que han mandado a tres para la legión de Baeka. Vale, pues seremos 5, bien. Ceres, he hecho la mítica. ¿Qué? He hecho la vieja. ¿Cuál? Ah, la de meterme ahí. Dentro de la ciudad que no pueden darme clic. Bueno, sí que es vieja, de cojones. Carso parece que va a defenderlo bien, los tercios. Sí, a Crisantus vienen, ¿eh? Tiene pinta. Están todos fuera.
No, Zapalda da igual, gente, que es un pueblo, eso lo pillamos después, no rayéis. No, Zaldapa no, Tex. Esos son pueblitos. ¿Lo cazan a Baeka? No, no lo cazan. Y Gratiana lo tienen que defender también. Gratiana no tenemos nada, ¿no? Por ahí, para ayudarles. Pues tiene pinta, Pérez, que nos van a meter un Traya Crisantus de 17, 18 tíos. Ha puesto también de campaña, Pérez. ¿Han puesto puesto de campaña? Vale. Sí, justo detrás del fortaleza. Vale, Alberti, cuando vuelvas, porque en cuanto terminéis eso, volved rápido. Intenta atacar el puesto también. Vale. Si vamos bien, ¿eh? Si vamos bien. Que, por cierto, ¿cuántos somos? ¿13? Pérez, una cosa tonta. Si atacan con más de 15 a Crisantus, ¿por qué no le das a Listria y conquistas Listria y le cortas el puerto ya que se queden aquí aislados? ¿Sabes lo que te digo? ¿El que qué? Se queden, que si atacan con 15 a Crisantus, conquistamos Listria suponiendo que no lo defiendan, y si lo conquistamos le cerramos los puertos y se tiene que ir hasta Basidina. Y de mientras nosotros podemos subir arriba a Jadol y todo, que tienen poca gente a lo mejor. No es una idea, ¿eh? Bueno, no sé. Lo que quieras. Mira, Zaldapa la están haciendo. Pero tú dices lo que viste es dejarles atacar y nosotros aprovechar su ataque para ir a Listria corriendo y pillársela. Y cerrar el puerto. Para que tengan que dar la vuelta por Basidina. Otra cosa sería que, como se quedan aislados, aprovechen y nos ataquen aquí a la derecha. También es peligroso, pero claro. Claro, no, es demasiado arriesgado. Alberti. Igual lo de Baeka lo defienden bien ellos, ¿eh? Son 6. Pues me de momento. Zaldapa. Tú ves a Baeka. Tú ves a Baeka y yo a Zaldapa. Sí, hacemos eso. ¿En Zaldapa vas a poder tú solo? Sí, sí, así. Es que. ¿Han abierto Grisantu? No, ¿no? De momento no. Yo creo que nos están baiteando. Ay, espera, que me... un susurro. Dios, chisme. ¿Qué te ha dicho? Tú a Baeka, Tex, y luego me bajas a Zaldapa, ¿vale? Si me devuelves Crisantus, no te pego. Me dice, ¿cuánto tiempo puedes permitirte esperar? ¿Cómo? Pues. Espera, le digo, el tiempo que tarden mis aliados. ¿No? ¿Pero quién te dice eso? ¿LB? Sí. Pero no entiendo. ¿Por qué te hablas si no lo entiendo? Mis aliados. No, o sea, no, porque a lo mejor le ha puesto otra cosa, pero lo espera. Juego. Lo que tarden mis aliados en llegar a Listia, se lo voy a decir. Porque es que no van, ¿no? No han dicho nada, ¿no? En el chat de alianza. Dile, a Listria y el otro, el de Obiblio, que se acojonen y se queden defendiendo. ¿A dónde? ¿A dónde? A Basidina. A Basilina. Sí, dile, lo que tarden mis aliados en llegar a Listria y a Basidina. A ver si se quedan defendiendo los Obiblio en toda la guerra allí. Espérate, no, he puesto Basidina solo. Ah, pero que son Oblivion, no son LB. Nah, el baiteo no va a ser bueno. No, pero los Oblivion son de LB, ¿eh? ¿Han abierto Crisantus? Pero los de Oblivion son de ¡hostia! LB. Pues igual no les ha gustado el susurro. Nos has dicho que suerte, vale. Coco, vamos para adentro. Abren Crisantus, dice por aquí, bueno. Vale, chavales. Hay que darlo todo, ¿eh? Que vayan por fuera, Pérez, por si acaso van a otro lado, ¿sabes? Vale, métete de últimas. Vale, ha entrado todo Dios. Ha entrado todo el mundo. Culebrinas para sus artillerías, por favor. Se ha quedado uno solo por fuera. Y de hecho este tío lleva full artillería, así que voy a por él, lo voy a perseguir aquí de chill. Está todo fecal, pavo. Vamos, gente, confío. Puf, es su party main, de LB. Están todos los tóxicos. Pues full piqueros imperiales que van a ir todos Hyang Wei y se comen una polla que flipa. Me confían Zaldapa y me ha matado la IA. Me cago en 10, me había cargado dos. Vamos a hacer, tú puedes. En cuanto terminéis, Alberti, ya vente para acá. Abandona Zaldapa. Vale. Si es muerto. Vale. Hazacel, tú puedes, vamos. Solo quedan 5, es fácil.
Por confiarme, anda que yo también. Ay, Dios mío. Señores, vale, mi party que va, vamos a proteger este lado. Santos Tex. También tiene uno de tercio también aquí. ¿A dónde? A mi batalla. ¿Pero que te han cazado? No, le estaba haciendo yo orbitales a ellos. ¿Para qué? Que se han quedado fuera dos con full artillería y he dicho, pues los pillo antes de que entre. Ya les he ganado. Follow me. Vale, necesito también aquí gente en las murallas, encima. No, van a rushear por la puerta, creo, ¿eh? Atentos, necesito picas y escudos y way en la puerta. Sí, tienes que entrar cuando puedas. Una cohetera, ya verás qué rápido cae todo. Cañones de metralla, si tenéis en la puerta, a los lados, a los laterales. Está viniendo Tercio también a defender, ¿eh? A Santos. Sí. Le pedí ayuda yo a Rino. Está viniendo más gente del EB2 también. ¿Veres? Dime. ¿Y si le ataco el puesto yo solo? Dale. Podría ser. Aprovecho con Inmate. Va, go. Así no pueden entrar todo el rato. Aquí de momento aguantamos. Acaban de abrir Basidina. Hostia, cuidado por aquí, cuidado por aquí. Necesitamos gente ahí también. Aprovecha porque los de Oblivion se están quedando defendiendo, ¿eh? No van a venir más, solo los del EB. Son 15, ¿eh? No tienen reservas, lo estáis haciendo muy bien. No, fuera no hay nadie. Sí, seguir así, sin vale, morir. Poronga, ve tú allí, arriba. ¿Qué habías dicho? Perdona, Alberti. Que los de Oblivion se están quedando defendiendo porque los ha atacado Vikings. Vale. Ha sabido leer el mapa, o sea que lo están haciendo bien. ¿Vikings? Sí, lo están haciendo bien, muy bien. Los Wubi de Kingson. Parece ser que su pacto de agresión al final no. Serán de la IA a lo mejor, Victorino, ¿no? ¿Puede ser? Sí, lo que sale de defensa de Santos es IA, sí, no os preocupes por eso. Estoy llegando, vamos a Crisal, vamos a aguantar. ¿No crees? Te voy a. El supli este, necesitamos gente ahí. Se tiene que mover alguien. A ver. ¿Quién puede moverse? Fumeta, Okrox, Tiberius. Necesito que vayáis arriba y recuperéis eso. O los que no tengan artillería plantada, alguno más. Entrando. Los que tenéis las unidades en la puerta, quedaros. Vale, intentan un push, en la puerta. Pusean con Waze al punto central. Cuidado. Cuidado. Retroceder al punto final. Si podéis. Que nos están rusheando en la puerta. Esa caballería. ¡Hostia! Vamos, chicos, lo defendéis 100%. Vamos. Joder, el puto supli. Si el punto central lo capturan, volver al. Sí, ya está. Venida a la parte de arriba y plantar artillerías. Vamos, sacar unidades. Los héroes, intentar que nos maten. Sacar una segunda unidad. Esto aquí. Frigo, ¿cómo vas? Pillando el punto final del. Van a ir al supli porque lo necesitan, tenernos en cuenta. Y subirán vale, por esa escalera. Pues hay que ir a por el supli ese. Si puedes tú, entra tú, Alberti, ¿eh? Está aquí dentro ya. Vale. Vamos a ayudar a Victorino, vamos. Hay que ir al supli. Al supli. Ojo que somos. Vidi, quédate en el punto final, porfa. Somos inferiores, cuidado. Los héroes son importantes, no muráis, Que no mueran los héroes. Meter las unidades. Claro, solo unidades, no muráis en supli, gente. Que si no, no van a entrar en el punto final. Vale, voy a matar un par de héroes. Vamos, hay que matarlos ahora. Todos para adelante, vamos. Que están con poca vida. Cuidado que no vendrán al punto final, Estamos aquí. Units,
assemble. Arm up. Punto final, vamos. Ojo lo que estáis en suplir. Mira con el punto final, ¿eh? Sí, sí, venid para aquí, venid para aquí. Sí, sí, son de momento 3-4 han puesto artillería. A ver, de momento creo que aguantamos, no, no. A ver, vamos a mirar. Yo llego ya, chicos. A tomar por culo, a tomar por culo, a tomar por culo. Vamos. Han caído un montón, en el supli. Tenéis que venir, aquí ya. Vale, 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 vale. Vamos para allá, vamos para allá, vamos, vamos, vamos. Hay que defender el punto final. ¿Aguantáis, Riddick? De momento sí. ¿Alberti? Vale, 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 vale. Muy de momento, ¿eh? Vale, vamos, vamos para allí, vamos para allí. Vamos para allí, vamos para allí. Vamos. Vale, llega la caballería. Me queda poco tanqueo, va. Tirarla, tirar la caballería esa. Entra. Vamos, vamos. Vale, ahora, ahora, vamos, 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 matar todo. Matarlo, vamos. Vamos, ahora, ahora, que le tira la ulti. Vamos. Buena. Lo estamos limpiando, vamos, lo estamos limpiando, vamos. Quedan vamos, muy pocos ya. Estamos iguales, estamos jodiendo bien. El otro es el de los segadores. Que muera. Ojo esa caballería enemiga. Buena, buena. Siguiente. De puta madre. Las escaleras, necesitamos. Las escaleras, la cuidado. A la barda, buena. Somos más que ellos, lo estamos haciendo muy bien. El supli no lo han, no lo han cogido, El de la aguja muerto. No, es el de abajo, es el de abajo, no pasa nada. Son menos, Ir al centro para quitar presión si podéis bajar. Uno, 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 que solamente uno. Buscando, Riddick. Que solo hay arqueros aquí. Riddick, si puede, centro. Voy a coger mecheros, tropas. Mecheros. Que maten, ven matando. Mecheros en la escalera. Tenemos que tanquear con alabarda las escaleras, gente. Cuidado que hay mecheros en escalera. Formar, formar en la escalera. ¿Hay un tío detrás? ¿O no? ¿Está muerto? Formar en la escalera, formar en la escalera. Hay que pusear antes de que vuelvan a entrar, Vamos para el centro. Vale. Todos, vamos para el centro. ¿Estamos? Vamos, va. Vamos, vamos. Vamos, push, 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 vamos, vamos, vamos. Con cabeza, que Riddick, no mate. Riddick, atento al supli de, arriba, Al centro, pero ahora a la derecha. No, no vayáis de frente todos. Ahora a la derecha les rodeamos y les entramos. Han abierto Predis, ha dicho algo. Vamos, 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 vamos. Mierda, me van a matar, tío. Aquí en centro. ¡Ah! Casi. Vamos, vamos, que nos matamos, vamos. Venga, pusear, pusear, que quedan 7. Nos van a pusear el punto final entre 2 o 3 por detrás. Vamos, ojo con la caballería. Vale, pues Ocro, izquierda. Ocro, vuelve. Estoy yo aquí. Mi party, volved al punto final. Vamos, que son 5. Los que quedáis. Solo. No, no, tengo las bardas también ahí. Ah, no, en el punto final no. Alberti, tú pusea. Los demás con frigo, los que he dicho. Vamos, vamos, punto final, punto final. Tanquearlo, tanquear el punto final, que son 3 solo. Meto, meto yo la caballería. Vamos, que en centro están muertos. Venga, va, bien, solo quedan 3 vivos. ¿Cómo está, frigo? El punto final, matando al el martillo. Al bajar del punto final aquí, que no, que tienen distancia, nos van a reventar. Me meto en esta tega. Vale, estáis de puta madre, vale, vale, vale. Venga, solo queda uno vivo, vale. Vamos. Martino, quédate en el punto final. Aquí, los demás, bajad. Vamos, vamos, vamos. Martino, quédate con la espada corta. Con unidad de segadores. Riddick, baja. La puerta, tanquear abajo, abajo. Mado, baja también. Tanquear la puerta antes de que vuelvan a entrar. Ir puseando para el punto final ya. Vale, perfecto. Martino, baja. Que Alberti está en el supli. Sí, vamos, vamos. Caltra uno, tener cuidado. Caltra uno con caballería. Vale, vale, solo quedan 4, chicos. No, no, están volviendo a entrar, los 10 que hemos matado primero. Vale, hay que tanquear el centro. Y hay que tanquearlo ya porque nosotros tenemos menos tropas que ellos. Ellos vuelven a entrar de Fear y todo. Hay que hacerlo ya, no hay que pensárselo. Vamos. Vale, para adelante, para adelante. En cuanto el centro esté capturado, tenemos que estar en el punto final de ellos. O sea que abrir por la puerta, vamos, 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 por la puerta. Y con cabeza, todos juntitos. Si entran, si entran 3 o 4 más, ya nada, No, no, están empezando a entrar. Se puede, se puede, yo creo, Alberti. Vamos, vamos, vamos. Dime, frigo. Lo que quieras. Yo necesito tropa. Vale, vale, coge tropas. Vale, Tietar, vamos. Con la caballería, vamos, Ocrox. ¿Tenéis? Yo defendería centro, Pérez, están entrando mucho con caballería. Vale, 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 vale. Pues nada, defender, defender, vamos. Volvemos a defender en la puerta. Sí, porque nos faltan tropas. O sea, el que le falte tropas, que escape retirada ya.
Pero no todos a la vez, uno por uno. Frigo, a ti te falta, ¿no? Estoy pillando ya. Voy con picas imperiales para meter avance a la vale, caballería. Formar. Infantería en la puerta. Artillería, que no falte, que antes nos han metido, se han metido muy fácil. Necesitamos cañones de metralla, necesitamos cohetes, jauchas morado, lo que sea. A ver, ¿cómo está el tema? ¿Qué tienen de caballería? Una sola. De momento, si solo entran estos, aguantamos, sí. Porque se habrán ido para otro lado, a lo mejor, ¿eh? La gente. A lo mejor suben por la escalera, ¿eh? No, yo creo que vuelven a volver a entrar los cohetes. Si entran a volver. Si vuelven los 15. Las unidades de la puerta, quitarlas, ¿eh? Si ponen los cohetes, la van a reventar. Si entran los 15, no tenemos, ¿eh? Para defender, nos faltan tropas, pero tenlo en cuenta. Vale, los que tengan solamente una unidad, que ponga X en el chat de casa. Y yo voy diciendo quién va saliendo. Yo. Buah, Alberti, sal. Pues venga, va. Porque voy a entrar yo ahora. Vale. Tony Riddick, esperar. ¿Tú no tienes unidades poronga? Pues entonces sal. Sal ahora ya. Venga, vamos a hacerle puntos poronga, vamos. Tienen arqueros imperiales, a ver si se los deleteamos. Tony, sal tú también. Rápido, rápido, poronga, vamos. ¿Dónde estás? Aporta. Bueno, yo voy saliendo porque si no, esto es mucho tiempo, ¿eh? Sí, 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 sal, sal, Alberti. Que yo estoy aquí fuera, con unidades. Vale, fuera por lo que veo tienen Giaways, sargentos. Bueno, ya está, ya muerto. Vale, bien, bien. Son 15, cuidado, ¿eh? Lo van a volver a hacer, te lo he dicho. Va caballería. A la principal. Aprovechar las artillerías y todo. Ah. Joder. Alberti, cuando salgas, sí, quiero que vayas hacia Britus. Vale. Porque tenemos la gente de Kinder Odin esos que nos han quitado Predis y no sé si irán para allá. Vale. Quiero que me informes de eso. Voy para allá, sí. Están vale, atacando vuelvo a entrar, guardias a Koskauri, ¿eh? Sí. Y voy para Britus cochando, hostias. Están esperando fuera lo de la puerta. Vale. ¿Alguno tiene un mortero o algo que me lo coloque aquí arriba? De la torre esta. Yo tengo. ¿Necesitas? Pues si me lo coloco aquí arriba, me tengo un fase. Espera, ¿dónde estás? En la torre de la muralla lateral izquierdo. Voy. Te cargas a todas las unidades que están ahí en la puerta haciendo nada. De ellos. Desde aquí. Te lo pongo y lo usas tú. Espérate. Como veas. ¿Están empezando a pusear por la puerta? Vale, cuidado, en la puerta. Se cancela. ¿Lo cancela? Vale, han defendido bien. Cancela lo del mortero, digo. Ah, vale. Pusean. Voy para abajo. ¿Caballería? ¿Avance imperial mío? Eso es. Mamá. Vale, qué buena. Vale, vale, parar para eso. Más caballería, más caballería. Hostia. Matar a toda esa caballería. Vale, vale, vale. Aguantamos bien. Matar todo lo que entre. Hombres de armas tienen ahí, ¿eh? Cuidado que cargan. Giaway. Eso es Giaway, se falta otro avance. Vale. ¿Tenemos avance de picas imperiales alguno? Que venga al centro para eso Huawei. Ahí está, viene otra de Huawei, ¿eh? Ah, centro no lo pillan. Hay que pegar retirado para atrás. Vale, retirada atrás, al punto final. Recordar tanquear con alabardas, las escaleras, arriba. ¡Mierda! Me van a cazar, tío. Joder. Me han cazado, tío, subiendo las escaleras. Vale, vale, todos al punto, al punto final, que están ruseando. Vamos, 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 vamos. Necesitamos picas, imperiales. Estoy en el final, hay varias de Huawei. Aquí un avance de picas se corona. Buenísimo. A ver si matamos a ese también. De lujo. A ese también. A la espada larga. De lujo. A del mojete. Soy 7. De puta madre. 8 para 15 sois, tener cuidado. Me he dicho que estoy gastando uno de vida, tú. Me voy. Entro de estrategia. Os están entrando la legión y todo a atacar. Joder, en Crisantus.
la virgen. Ah, no, no. Se pierde, chicos. Vale, no pasa nada. Venga, retirar, retirar. Vale, no pasa nada, vamos. ¿Cuántos quedamos? 5. Vale, pues volvemos a nuestro territorio, chicos. Ha estado bien la batalla, ¿eh? Va. Se ha ganado 40 minutos, bueno. Bueno, tiene tiempo que han perdido, ¿eh? No, es que si las otras casas les hubieran atacado arriba... ¿Curar antes de que lo conquisten? ¿Curar aquí en Kisantus? Claro, la mar, tío. Curar tropas y alimentos y volvemos para atrás, ¿eh? Vamos a pilar. Y a ver cuál es el siguiente movimiento de esta gente. Y les están atacando también a los tercios, Kuskauri. No, así los de Guardians. La han defendido bien. Sí, sí, creo que la están timeando, creo. Ah, puede ser que lo estén timeando. Vale, vale, vale. ¿Los de Guardians tienen alianza? No. Por declararles, nada. Son alemanes también. Igual tienen algún pacto con esta gente. Los aliados ya han explotado. Caso se deja, chicos. Vamos a pila. Y luego si a última hora se pueden recuperar pueblos, pues se recuperan. ¿Zaldapa quién lo ataca? Igual son esta gente los de... Los de Kinderondi. Que por cierto también han sido un poco ratas. A ver, estos... Tampoco claro, tendrán miedo. Es que les tienen miedo a esta gente y no lo suben para arriba. Solo una o dos casas. Cago en la mar. En fin, bueno. ¿Alguno sabe el movimiento de LB? ¿El último en la cola? Si ve alguno de LB moverse. Vienen todos detrás, vale. Pues dale a forzar marcha, gente. ¿Quién habla en local? Chicos. Habla por casa, no por local, gente. Están viniendo a Sassel por local. Fumeta, Sassel. Cuidado con esas cosillas. Claro. Ya lo somos nosotros. Vale, directamente a Britus, ¿eh? Vamos. Es más, mira, yo voy a quitar esto. A ver. Voy a hacer un cambio y coger artillería. Si habéis estado gastando artillería y demás. Uah, tío, tienen el tiempo bien. Como vengan aquí, lo tienen bien el tiempo encima. Los cerdos. O les defendemos con uña y diente. Vale, todos dentro de Abritus, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Que no nos cacen. Han pillado a alguien, a Riddick, creo. Siempre te recordaré. Han pillado a Riddick y a Tony, creo. Pa'lante, pa'lante, gente, pa' Ogitus, del tirón. Vale. A ver qué se ha quedado ahí AFK. A ver si puedo meter el personaje dentro de la ciudad. Todos adentro de Abritu. Sí, yo voy a hacerlo también. Ahí está. Ya lo he metido ya. Nada, no. No creo que pueda Tercios aprovechar el Istig y Kisantus. Porque hay demasiado sin comida, ¿sabes?
Entran del tirón, al parecer, pero... ¿Entran del tirón? Tiene pinta, ¿no? Están todos aquí de puerta. Sí. Abren... Britus. Vale, venga, pues todos aquí para adentro. Vamos. Venga, recordad que la última guerra era importante. Pero hay que mantener esto para intentar atacar Regionópolis de primeras. La primera semana de agosto. O sea, ya. Va adentro. A ver si consigues entrar, Riddy. Once, nueve. De momento son nueve. Aquí tenemos... Están todos fuera todavía, ¿eh? Están llegando, están llegando. Están llegando más aún. De hecho, vienen todos, ¿eh? Vamos a darles por culo, ¿no? ¿O qué? Vamos. ¿Cuántas típicas imperiales tenemos? Poronga tiene una, Loquillo tiene otra y Azazel tiene otra. Vale, pues de momento saco los escudos. Si me deja, vale, no. Mado, tú también en la puerta, con los 1000 millones. Y Fumeta también, con los guardas de palacio. Vale, por ahora capeáis, Mizimbrel, a ver, ¿quién tiene? Vale, necesito. Sí, necesito. Sí, necesito algún Way. Bueno, en la puerta. Poneros uno a cada lado, Martino, Vitoriño. Mizimbrel, déjalos escondidos por si acaso tienes que meterlos. Cuando pusen. Voy a dejar aquí un cañón de metralla, para en un lateral. Por si tenéis que usarlo. Espérate, más lejos aquí. Los escudos de lado, sí, chicos. Nunca pongáis las tropas delante de la puerta. Está Vikings atacando Biblion, ¿Dónde decías el mortero? Arriba, en la torre de la muralla pegada a la izquierda. ¿En la primera torre? Hostia, aquí una doble empuñadura, Están subiendo por las escaleras. Unos siervos, una pica. Un Wei. Necesitamos unas picas imperiales. Voy a sacar, yo. Cuidado, Cuidado, tienen flamas, caballería. Van a venir a supli seguramente. Alberti, sube conmigo. Espérate. Te necesitaría en otro lado, para que me descals. Alberti, la verdad. Ahí nos bajan al supli, Al supli. Necesito aquí a alguien más. Mizimbrel, ven conmigo. Con los Huawei. Y los guarda de palacio. Vale, que se mantengan, que se mantengan. Que está aquí Alberti de momento. Ahí tienes a dos tíos a la izquierda. Tuyo. Encima de la muralla. Cuatro encima de la muralla. Vamos, estos Huawei hay que darle. Avance, 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 avance. Venga, bien, bien, bien. Venga, fuera Huawei, buena. Para adelante. Los hombres de armas, vamos. Yo espero a tener otra vez avance. Vale. Aquí aguantamos bien en el supli. Vale, bien. Hay segadores arriba. Cuidado, para abajo, para abajo. Que bajen ellos. Que bajen ellos. A curar al supli. Para abajo. Ahí, para abajo. Que nos maten, Zimbrel. ¿La puerta cómo va? Frigo, ¿estás tú ahí? Yo estoy en la cola. Estoy en modo estratega. Vale, pues si están viendo estratega, Dacals, si necesitas. Se marchan para atrás. Puerta rota, dice Vitoriño. Sube un martillo por la puerta principal derecha. Va por el muro, pilla el mortero. Ha roto el mortero entre dos. El suple de momento no pueden, se han retirado un poco. Voy a puerta yo, Alberti. Quédate tú allí en el suple. Vale. Hostia, nos están reventando con el mortero. Hay un tío arriba de toda la muralla, en la torre de la derecha de la puerta principal. ¿Quién puede ir? El más cercano, digo. Está Sassel. Justo encima tuyo, Sassel, está el tío. Vale, bajan a supli, atentos. Bajan a supli. No. Se lo piensan, si no, se lo piensan. Frigo, ¿la puerta cómo va? Vale, va bien, va bien. Ten un ojo en la puerta.
Porque estoy rotando entre Alberti, entre el Supri y la puerta. La puerta están esperando. Están esperando por fuera. Supongo que esperarán que hagan presión, que vosotros mováis mucho para allí y entrar a ellos. Vale. Va caballería, en la puerta, entra contigo por la puerta principal. Para poner artillería, Zimbrel, tienes que reventarla. Tienes que reventar esa artillería. Demasiado. En supli, ¿cuántos somos? Solo tendríamos que estar dos en supli. Los otros. ¡Se ha caído! ¡Zimbrel! ¡A por él! Pues yo estoy en puerta ahora. Bueno, me quedo aquí. Uno que tenía los onamushas. A la puerta he visto dos de caballería, pero están ahí esperando fuera de la puerta. Vale. De hecho, las estoy viendo en el estrategio. Claro, la caballería va a entrar por aquí, por muralla. Tenemos los que rotar. Los del supli para arriba, va. Que si no, aquí somos muchos. Vamos a. Sí, están rompiendo la muralla. Vale, va. Necesito. A ver. Riddy, vente para acá. Vale. Necesito también a uno Wuwei. Tietar, vente conmigo también. Y Vitoriño, a la muralla. Y ya ha entrado. Ha muerto alguien. Que no os mate el héroe, los que estáis subiendo de supli, sacar otra tropa. ¿Dónde me quieres ver? ¿En principal o en supli? Puerta. Porque van a presionar a la vez, en muralla y en puerta. Alberti, ¿tú en el supli cómo vas? De momento bien, bajarán seguramente, pero de momento bien. Vale. Vale. Tened cuidado, que nos bajan a supli ahora ya. Voy a proteger a las picas imperiales. Todos aquí, todos, en este lado. Bajan a supli, atentos supli, vamos. Vale, atentos por ahí, Loquillo, Mizimbrel, Madou. Atentos con Alberti. Bueno, menos, buena. Fumeta, no suba, Fumeta. Cuidado con esa gente ahí. Hay que matar estos segadores van muertos. Entra uno de Hawaii. Vale, caballería por el muro. Puerta principal, mucha caballería, la paro con avance. Perfecto. Avance de picas, en el muro. Avance de picas en el muro. En la muralla. Cuidado en la puerta principal. Vamos en puerta, vamos, los de supli puerta. Vamos, entra, ¿no? Picas imperiales de la muralla. Todos a puerta, los de supli, vamos. Buenísima. Cuidado, caballería. Todos a supli, los de puerta, vamos. Esa caballería buena, vamos. Al importa, que si nos entran mal ya. Estamos muriendo todos, vamos. Vamos, que en puerta están tocados, En puerta, rotar. Lo de la muralla, rotar. Que se quede uno. Quédate tú, Tietar, quédate tú aquí. Las llamas. Priorizar las llamas, vamos, buena. Vale, segadores desde la muralla. Las llamas, gente. Lo que sale fuego, que si no nos entra. Y que vaya uno al punto final, de los que están en la muralla, nos van a entrar por la muralla. Fumeta, punto final, o Zimbrel, punto final. A ver si puedes cogerlo y ganar tiempo. Cuidado. O sea, están entrando por la muralla rota, ¿vale, chicos? Cuidado, son 6, 7. Somos 7. Pérez. Somos 7 solo. ¡Ah! Claro, no importa. Uf, nos han entrado, tío. Nos han ganado. Han metido en sitio por aquí. Está atacando Tercios, Listria y Crisianthus, que en principio la cogerán, ¿eh? Va a recuperar tropas, ¿eh? Salir. Tendremos que ir a Baeka. Que posiblemente nos vengan. No lo sé. No sé qué van a hacer. Reparar. Nice try. Porque. A ver, voy a en estratega. Están rusheando a punto final, ¿no? Os digo, ¿eh? Sí, yo creo que no. Sí, no. Ya, si vamos entrando, nos van a ir matando uno a uno. No entréis, ¿eh? Pues a defender Baeka porque van a atacando Listria a Tercios, ¿eh? Están ahí atacando a full. Y también están atacando a la fortaleza también. ¿Quién? Crisanthus y Listria a Tercios. A ver si puede. Vale. Hay dos en Listria y dos en Crisanthus. Uf, esa decisión. No sé si ha sido muy acertado. Creo que se la pillan, ¿eh? Están 12 dentro, estarán fuera.
Han preferido atacar allí antes que defender, pero bueno, es una decisión. Ya, pero yo qué sé. Podrían haber enviado gente aquí a defender con nosotros. Sí, a lo mejor lo hubiéramos conseguido, nunca se sabe, pero ya está hecho. Así que vamos a Baeca a defender, gente. Sí, vamos para Baeca. No, pero a la próxima nosotros pues haremos lo mismo, no pasa nada. A ver, es que somos dos el alianza dos casas, nos falta la tercera casa, es normal que pasen estas cosas también. Ya, ya, ya. O yo qué sé, una preguntita de, oye, ¿necesitáis ayuda, sabes? No hubiera estado de más. No, ya, ya. Yo lo hubiera hecho la pregunta, pero bueno, a ver. Porque espero que lo cierren bien eso, rápido. Porque no dijeron nada, ¿no? A ver. No han dicho nada. Popear a gente que no lleguen a Chris. Sí, pero si tenemos cooldown. Tenemos cooldown. Meteros en Baeca los que vayáis saliendo, gente, que van a venir aquí. No, no, esperar, claro, igual van para atrás a defender lo suyo. No creo, ¿no? No le da tiempo. No. O atacan o defienden, una de dos. Igualmente se meten en cooldown, Pérez, si salen de Aguitus. Yo, si fuera ellos, iría a atacar, pero vamos. Sí, 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 de una. Están muy lejos. El Listria van por la parte del medio aún. También tenemos suerte que Vikings está atacando por así, si no hubieran avanzado más, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. A ver dónde van. ¿Y dos en Crisantus solo? Porque habrá que no tienen defensa. Están todos full atacándonos a nosotros. Tienen cuatro en Ices en la parte de arriba. Esta gente tiene 20. Contra la IA. Tienen 20, o sea, aguanta. Mira, le están defendiendo en Crisantus 1 de momento, ¿eh? Está saliendo gente de Abritus, a lo mejor sí que tiran para atrás, ¿eh? Son 10 en Abritus. Vale. Daño pillando punto. Todo el mundo que avance a casi llegando a Abritus. ¿Dónde estoy yo? Vamos a ver cuál es el siguiente. ¿Casi llegando a Abritus o Baeca? Abritus. Venid, acercaros hacia donde está. Punto final ya de Listria. ¿El qué? Listria lo está cogiendo. Debería estar ya en el punto final, ¿ya? No, Listria lo cogen ya. Sí, sí, lo están cogiendo. En la M lo ponen. Crisantus lo han pillado también. Sí, la han cogido. De puta madre. Bien. Nosotros iremos a Zaldapa y Preydis, lo más seguro. En los últimos momentos. Así que necesito que alguien con caballería que coja. Riddick, en pila. Vendrán a Baeca, Vendrán a Baeca. Hostia, es verdad, una vez que van a venir a Baeca. Cierto. Claro. O sea, tienen 5. No. Eso cancelamos. Seguro que vienen a Baeca. Y Tacticians están atacando. Si Preydis, queda. O sea, vale, quiero que estéis atentos. Quedan 4 minutos. Si por una de aquellas vienen hacia Baeca. ¿No han cerrado Britus? No han cerrado todavía. Esto es que se. A lo mejor si nos metemos aquí, nos cierran y nos van a Baeca o qué. No lo sé. Pero igual vienen a Baeca en los últimos minutos. Si vienen, quiero que los cacéis uno a uno. Los primeros en la fila. Está viniendo uno. Déjame vale. Chequear. No, Frigo, tú no. A ti te necesito de comunicación. Madou, pilla tú a ese. Madou, eso es. Poronga, tú no. Quieto. Se da la vuelta. Se cae. Vale. Madou, no le sigas. Mantener aquí la línea. Todos en línea, chavales. Todos en línea. Línea espartana. Vienen tres. Yo veo uno. Detrás de Abritus hay dos más. Vale. Pero yo les iría pidiendo uno en uno, Pérez, ¿eh? Sí. Sí, por supuesto. Ahí vienen. Quieto, no avancéis más. No avancéis, que vengan ellos. Necesito, a mi izquierda necesito más gente. ¿Qué coño de minutos? 57. Adelante y meándolo. Ocros, píllalo. O Vitoriño. Adelante y meando. No, si lo cierran tienen 10 minutos. Claro. Pillad al Forbes. Loquillo, píllalo tú. Los demás no. Victoriño, date la vuelta. Pilla a los otros. Riddick, píllalo, porfa. ¿Lo pillas?
Pero forzar marcha, gente. Pero ¿qué pasa, chavales? ¿Pero qué pasa? Azazel, ¿lo puedes pillar tú, por favor? Se escapa, que se escapa el tío ese, pillarle, hombre. Hay uno que tiene. Ah, que está. Cuidado, está. Nice tactics, dice. Macho. ¡No! Se ha enfadado. No, es que tiene cooldown, no lo podéis pillar, ¿no? Claro. Vale, los demás, pillar a los que estáis por allí. A los que están viendo. Al Cruci ese. Riddick, a tu derecha. Yo creo que está uno, ¿eh? No metáis. Vale, ya la pillado Azazel. La pillado Azazel. ¿El qué? ¿Quieres que entre a mirar cómo va? Porque no cierran, ¿eh? No, da igual. No. Quieren que entremos para cerrar, porque seguro que están posicionados. Esa es táctica. Martino, ¿lo puedes pillar? Hostia, va con caballería, aquí, hijo de puta. Tiberius, Tex, interceptarlo si podéis. Picas imperiales, Orrox, cuidado. Tu caballería a la izquierda, la mía a la derecha. En cuanto meta a picas, ya sabemos lo que. ¿Interceptarlo? Esa te la has llevado, brother. Vale, lo he cazado yo. Te la has llevado, brother. Esta también te la has llevado, brother. Me están llegando dos más por aquí. Vale, cazar a los demás, chicos. Queda un minuto, otro. Quedan segundos. Uno menos, buena. ¿Está ahí 10 contra 1 ahí atrás? No lo sé. En Baeca, creo que está ahí 10 contra 1, tú. Britus, si no la cogen a las 9. Que pille alguno al Nel, el que queráis, Tietar o Madu, que lo pille uno. Cazarlos a todos. A los que están cerca de Baeca. Uno a uno, recordad que ellos son 20. Sí, uno a uno. Y ganar tiempo. Que viene, y ganarle el tiempo. Que viene el Phoenix. Ganarle dos minutos, gente. Con eso ya lo aguantamos, si no nos abren Baeca. No entréis más de uno, en las batallas. ¿Cuándo eso? Hay que ganar el último minuto, antes de las 9. Ya está. Eso es. Aquí tiene dos más, Alberti. Tienes un tal Nel y a otro. Ahora voy. No muráis, en las batallas. Se meten en la batalla de Tietar. Si eso, métete, Madu, en la de Tietar. No ha llegado nadie a Baeca, ¿no? ¿De ellos? No, de momento no. Acabó la guerra, sí, ha acabado. No está abierta, ¿no? ¿Para adentro de Britus? ¿Para adentro? ¿A defender? Vamos. ¿No? Sí, tiene que quedar poco, pero bueno, intentarlo. No, el tiempo cuenta igual. Cuenta igual. Vamos a meternos de golpe. Claro, porque el tiempo es igual. Puede durar hasta el cuarto. Venga, 3, 2, 1, para adentro. ¿Todavía quedan 15 minutos? Pues no lo sé, ahora te lo digo. Vale, entra tú solo y dinos a ver el tiempo que queda. Seguro que empezarán a coger ahora, pero es muy raro que la hayan cogido antes de las 9. ¿Se habrán olvidado de cooldown? ¿O no quieren coger ahora? Ahora, están pillando ahora. Ahora están pillando. Venga, ahora, vamos, a saco. Pues podemos pillar, aquí yo solo veo héroes. Vale, pues go, vale. Saco, vamos, pillar los héroes. Vamos, entramos todos de una, vamos a Britus. ¿Cómo que si estoy entrando? Vamos, que intentad, pillamos una pena. Si tenéis unidades para matar héroes, lo mejor que tengáis. Vale, las unidades estaban todas en el otro lado, tío, los mongolos de esto. Madre mía, vaya tonto. ¡Vamos! ¡Entra, que se limpia! ¿El héroe? ¡Se limpia! ¿El héroe de punto final? ¡El héroe de punto final, vamos! ¡Vamos! ¡No, por Dios, ese tío está muertísimo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Matadlo, Sergex! Está muerto. ¡Matadlo! ¡Vamos, el siguiente! ¡Entrar! ¡Ay! ¡30 segundos! ¡Ah! ¡Matarlo, por Dios! Me está persiguiendo un sucio asesino, tío. ¡Vamos! ¡Queda uno o dos! ¡Matarlos! ¡Matarlos, que se llevan el susto de su vida! ¡Ah, tío, qué pena! No llegamos a cortar. No, si llegamos a entrar 15 de golpe, lo limpiamos, ¿eh? Sí, sí, qué pena. Lo hemos limpiado varios, ¿eh? A ver, no, tío. A ver. Sí, estaban haciendo la mítica. No pensaba que fuera. No pasa nada, no pasa nada. Venga. Nos ha puesto un mensajito por mundo el líder del EP. Bueno, oh no, Britus. La próxima guerra, a ver qué día es. Oh, Britus. Oh no, por Listra y Sisantus. Oh, Pérez, queda. Dos guerras, tres, ¿no? Para abrir Regionópolis.
Y están atacando Residina, la legión con 10 tíos contra 3, ¿eh? Creo que no llegan, van a pillar puerto. ¿Cómo, cómo? Están atacando Residina, la legión con 12 tíos contra 3. Cazarlos, 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 cazarlos. Claro, si los cazáis no llegan, ¿eh? A los que van a pila, ¿no? ¿O dónde va el líder ese? Al puerto. Que se piensa que tienen el puerto de Istria. Claro, claro. Se piensan que tienen el puerto, están todos yendo para atrás. Cazarlos, cazarlos. ¿Qué puerto pueden pillar? El de Britu. El de Britu, pero se están yendo todos para Istria. Sí. Ah, no, dile que cierre el Istria. Cerrar. Puerto. Es verdad que lo tiene abierto. Listria, tercios. Que van que en el puerto rápido. De... Sí, cerra... y ponerle los impuestos al 500%, por favor. A ver, ¿cómo lo tienen? No, pero están entrando, tienen 7, ¿eh? Han metido 7 ya. Después de la guerra. ¿Tienen 7? ¿Cómo tienen 7 y luego tienen esta gente aquí, tío? ¿Cómo han llegado tan rápido? ¿Chetos? No, es que tenían gente ahí. 6, claro. ¿A Palma 1? ¿A dónde? En Palma 1. Sí. Palma 1. ¿Le has dicho que cierre en Istria, por favor? Sí. Cerrar puerto de Istria. Lo has dicho tú. Están yendo para allí a full, para Istria. Están yendo. Toma, Vikings la ha cogido Basidila también, a Oblivion, O sea, que en verdad tampoco hemos perdido tanto, Si lo piensas bien. Hemos perdido Britus y los tres pueblos, Tampoco. Ellos han perdido más. Han perdido 3 feudos. O sea, que el suma resta. ¿A qué le importa? ¿Qué prestigio tenemos? 2.400. No, 3.300 ahora. Good. Nos falta la tercera, a ver qué hacemos al final. Residina la IA, la ha pillado. Les ha ganado la IA, tío. Pues 4 feudos han perdido, o sea que no sé de qué se ríe. Los 4 feudos ya han ganado uno, que es el de Britus. Bueno. Y porque nos han venido más casas, que si no, tampoco no te creas, Y Tactician se la ha pillado Predis a los de Kinder Odin. De la siguiente van a mover el puesto a Britus y van a atacar a Baekaka. Uf, es que nos tienen mucha rabia, tío. Claro, es que yo lo veo claro, Van a poner el puesto en Abritus y van a atacar Baeca con todo. Si luego van a bajar por las tropas, con Kaudi. Por eso te lo digo, es que faltan 3 guerras para Regenópolis. O sea, podríamos empezar a ir para arriba. A joderle Residina, Hardball. Vamos al chat de arriba y a ver qué opinan los demás. De qué les gustaría hacer. Al chat de Discord. Buenas, buenas, buenas. Vaya, vaya, vamos a poco. Ya está. What the fuck? Hostia, código Morse. bueno, chicos. ¿Qué os ha parecido la guerra? Bueno. Lo típico. Lo típico, que me parece a mí que los DLB. Los DLB tienen alianza con Thor Serpidón. Ya claro. Ves. Menos con nosotros, que somos los pocos que les atacamos, los demás tienen alianza todos, pero han tirado la caña de pescar a todo el mundo para el pacto de no agresión y no sé si somos los únicos que les han dicho que no hay. Que no hemos aceptado. No, somos los únicos que atacamos a ellos, creo. Son todos achantados. Además de la corte, claro. Sí, el lado de las cortes, eso también. Cada entrada atacar en Crisantus. Ojo, No te extrañe que los que hayan entrado a atacar sean gente de ellos. Pues yo qué quieres que te diga, teniendo lo que tenemos, si Tercio puede defender algo aquí mientras atacamos arriba, para que no bajen los DLB, que son los que dan más por el culo, pues mira. Total, quedan 3 guerras, o sea, si le hacemos perder a Asterenópolis y alguno más de esos, les desconcentramos bien, Y además le obligamos a que no baje aquí. Sí que nos ataquen en otras casas, vale, pero bueno, es recuperable. Muchos mecheros he visto yo en esta, Alguien ha poquinado ahí sus 40 euros. Si son unos point to win, se nota. Si no fueran tan point to win, nada, Hombre. Bueno, estaba bien.
Eso tenerlo claro, esto no son viciados, son viciados y pagadores, o sea, seguro. Si alguno tiene alguna idea, adelante, is the moment. O sea, tú, quedan tres guerras para que se abra la capital. Vale. Pero el problema va a ser aquí, una vez cojan Regionópolis, o sea, van a empezar a atacar aquí a saco abajo, ¿eh? Mientras defienden, o sea, eso seguro, tenerlo en cuenta. Vamos a tener aquí 15 que nos dan por el culo hasta que se acabe la season. Ahora la duda es: ¿defendemos Baika o defendemos el territorio de los tercios? O atacamos arriba, ¿no? O atacamos ahora arriba. Yo lo tendría, claro. Yo miro por mi culo igual que han mirado ellos. Así de claro te lo hago. Es que. No acabo de entender nada. Es que yo opino algo parecido. Porque es que, macho, podían haber venido perfectamente a enviarnos números o preguntarnos al menos de si vamos sobrados o vamos bien en la guerra, en la batalla. Pregúntales a ver qué te dicen, por qué han hecho esa estrategia. Vale, le voy a preguntar. A ver qué contestan y salimos de dudas. Te van a decir que es lo que habíamos dicho desde el principio de la guerra, pero claro, las guerras van cambiando. Claro, claro. Si estamos perdiendo nosotros todas las ciudades, vosotros mantenéis vuestra idea y le dan por culo al resto. O sea, no son así. ¿Necesitan ayuda en la de Tietar? Sí, no. ¿El qué? ¿De Tietar? ¿Los amigos? No, que lo han perseguido en Tietar. Ah, ¿dónde está Tietar? ¿Necesitan ayuda en pila? ¿O no? En pila, en Tietar. Te ayudo, Tietar, te ayudo. Sí, entra, por fan. Entra, que total, tenemos misión también, de la L. Hablamos mañana. Yo la ataco por eso. Vale. Mañana. Tira. Lo que no sabéis del punto, que si no lo perdemos. ¡Hostia! Ahorita se mueren. ¡Cling, cling! No se puede entrar ahí 5 de 5 ya. Buena. Ya está defendido. Por menos dos menos. Faltan... par. Aquí hay uno. ¡El caballito! La runa de inmortalidad. ¡Ay, Dios mío! Matarle, que va ahí arrastrándose el cadáver ese. Andarte. Lo que sí necesitamos la tercera casa también, Pérez. Sí, es verdad. A ver si encontramos ahí. Hoy una tercera casa nos hubiera venido muy bien. De momento voy a aceptar a esta gente y a ver si por ahí hablamos más con ellos. ¿No te dijo que tenía pacto con esta gente y porque les ha atacado también? ¿Otra vez? Pues vale. Eso me ha sorprendido, ¿eh? Eso me ha sorprendido. Ataca su punto, yo estoy defendiendo. Hay que limpiar, mira, quitarle el punto, yo defiendo esto. Vale. Yo lo quedan dos. A ver, es que yo dos de Vikings creo que piensan igual. En el momento que cojan Regionópolis va a ser esto un descontrol. Y nos van a inflar a todo lo que pille. Es que claro. A ver, también sería tiempo ya de ir leveleando estos para nosotros intentar tomar también Regionópolis. Por lo menos necesitamos tres ciudades o... Hombre, por puntos, hacemos eso que dices, sí que nos da, ¿eh? Luego habría que ver el prestigio, si nos da o no nos da. No, por eso, con las ciudades, nivel 5, con tres ciudades, nivel 5 te da prestigio para atacar el capital. O incluso de nivel 3, creo, ¿eh? Unas... tiene que llegar a 1000, creo, ¿no? No, nivel 3 no es. 2400 3... de prestigio necesitamos. 2400. Ah, entonces necesitaríamos. Sí, 3 de nivel 3, ¿no? ¿O así? 4 de nivel 3. 4 ciudades. ¿Tanto? Sí. Mira una de nivel 3, a ver cuánto da. No creo sé. Que da 675. Muy poco, 800. Eso, ¿no? No da 900, es por ahí. Da casi 800. Aún así necesitas 3. Este. Sí, este cabrón. Correr si sabes, ¿no? Mierda. Con la tercera casa sí que se podría hacer bien. No, con otra casa sí. Se simplifica muchas cosas. Porque en verdad esto es falta de números lo que tenemos. No es otra cosa. Que nosotros perdemos uno se muere adentro y ya no puede entrar más. No, claro. No hay gente. En Crisantus, me parece que Crisantus, la fortaleza lo que ha pasado ha sido eso, que acá han entrado 15, claro, teníamos unidades buenas muertas y no hemos podido hacer la parada, pero les hemos parado siendo menos, en verdad. No, sí, nos faltaba mucha gente, ¿no? Tienes dos opciones, o ser más gente o la gente que tengamos tener mejores tropas aún.
Hacerse el traje, la arma, mejor, todo, sí. Claro, todo eso. Más fácil es más gente. Sí, sí, claro, sí, es lo más sencillo, pero no sé hasta qué punto podremos sacar más gente. O sea, con otra, con otro clan aliado, es lo único. Estoy hablando con el líder de Vikings, a ver qué me dice. Que dice que él no ha estado en la guerra. No sé o si por es lo que... menos, o por lo menos intentar que las otras casas le ataquen a esto, porque es que claro, si nos vienen a nosotros y a ellos le atacan cuatro gatos, es que cuando estén en la Regionópolis vamos a flipar, pero todas las casas en general. No sé, la vamos a sufrir. También podríamos la próxima guerra mandar un grupito de tres personas a Esteronópolis. Por lo menos para que estén ahí, si es que, si es que lo defienden. No, pero es que esta gente, o sea, a lo mejor tienen 7 o 10 defendiendo todo lo de arriba, ¿eh? O sea, no vienen con todo. O sea, entre las dos casas que tienen, quitando Oblivion, deben tener pues 25 o 27, ¿eh? Perfectamente. Mira. Y Oblivion tiene 15 o 17 también en guerra, pues, claro. Mira, da 780 un nivel 3. Sí, y necesitas 3.800, he visto, 3.900. ¿3.900? No, en este server es diferente, ¿eh? No, abajo. Abajo pone prestigio 2.400 y te da 3.900 cuando la conquistas. Vale. Es abajo, o sea, nivel 7 de casa, ser líder de alianza y 2.400 de prestigio. Que son, pues, tres ciudades y algo más o una ciudad nivel 4. No, yo, y las... yo conté que con dos pueblos, la ciudad y la fortaleza, teníamos, si no recuerdo mal. ¿O no? A ver. Ahorita no sé. 1.400. No, yo creo ahorita tres no. Ciudades y uno o dos pueblos, a lo mejor. O dos ciudades y las fortalezas. Sí, ciudades y fortalezas da lo mismo. Lo que quizás habría que hacer, y esto ya va más para Pérez, para Alberti y para Frigo, que sois los que lleváis el clan, ver cuál es el objetivo. O sea, ¿tener terrenos por tener o ir al final por el Reginópolis este? La idea es por Reginópolis. Pues echar cálculos y no coger por coger, porque al final lo que estamos haciendo es perder. O sea, quiero decir, echar cálculos y decir, por poner un ejemplo, con Abritus, Cascauria, Siopa, Baeca, tenemos. Pues ya está, pues si en algún momento podemos coger una más, vale. Pero hoy, por ejemplo, ¿tenemos? Hemos empezado la guerra y no sé el resto, pero se sabía que íbamos a perder. Porque es que teníamos más terreno de los que podemos... 100. Aguantar. Sí, tenemos 3.315 de prestigio ahora mismo. 300. Pero vamos, que Listia y Crisantus no se van a poder defender. Y si estamos nuestros aliados en Cuscauri y nosotros en Baeca, podemos defenderlo. Pero Listia y Crisantus, vamos, no creo que se pueda mantener en la siguiente guerra. La cosa, la clave es en el próximo aliado, que a ver si puedo... ¿Tú crees que van a defender Britus para el sábado? ¿De primeras? Pregunto, porque a lo mejor no, la última vez no lo defendieron, o sí, cuando se concluyó. No, yo creo que se lo leerán. Yo creo que intentan atacarlo para bajar de nivel y que no nos dé para Regenópolis. Ahora que tenemos Listia y no tienen el puerto, ¿no es un buen momento para enviar 10 tíos arriba cuando estemos aquí y los tercios que se queden defendiendo lo que pueda? Pregunto, no sé. Es que claro. ¿Pero por qué quieres ir arriba? ¿Para cuando se abra la nueva zona? Para que no bajen, claro, para retenerlos para meterle arriba. Para meterle presión allí y que se queden allí. Es que el problema que tenemos, que arriba no le hacen presión y al no hacerle presión le bajarán. O sea, bajan. Y cuando tenga Regionópolis, que tendrán el primer try, van a estar abajo todo el rato y ya será tarde. Pero lo mismo pensarán ellos, quiero decir, ellos están bajando para mantenernos nosotros aquí abajo y que nosotros nos subamos. Y al final lo que vamos a hacer es pasar de ellos y tirar para arriba. Ellos pueden hacer lo mismo. O sea, tú lo que quieres es atacarles arriba para dejarlos arriba y que mantengan arriba. Ellos pueden llegar y decir, vale, que me ataquen arriba, que me quiten cuatro cosas, que yo le voy a quitar 10. Y al final estamos en las mismas. La cosa es, LB con los territorios de arriba pueden tener acceso a Reginópolis. No he hecho la suma, pero tienen dos ciudades, cuatro o cinco pueblos y la de Asterionópolis. Mira, 780 por 3. 780 son 1560. 2-1. 800. A ver, probablemente retoman Residina en la próxima guerra. Eso es evidente. Quizá ahora. La pregunta sería más bien cuántas guerras quedan y si en esas podemos sumar nosotros los puntos.
Ahora le dan porque han conquistado Britus. Si no hubieran conquistado Britus y al no tener Residina ni Basidina, ni lo que han perdido, no le daría, me parece. Yo veo aquí dos opciones. O nos quedamos abajo, mantenemos lo nuestro reducido, lo que podemos defender, o directamente ya vendemos lo que tenemos, claro, se lo tenemos directamente a Baeca, ¿sí? Y nos vamos al puesto comercial arriba, a Residina como campamento, y una vez que empiece la guerra del domingo, o sea, del sábado, empezar por los pueblos de arriba y ir bajando hasta Residina. Hacer con caballería lo que haga falta y ir roseándolos. Porque una de dos, o ellos bajan y nos van a ir a Baeca, o ya nos tienen fichados y donde estemos nos van a ir a dar. Entonces, si ellos vienen, ¿por qué no ir nosotros ya? Si no tenemos nada que perder. Sí, una opción. Entonces sería defensa, ¿cómo has dicho eso? Primero defensa y atacar. No, o una de dos, o defendemos lo nuestro y cogemos algo más, o directamente nos vamos al puesto comercial como tenemos aquí en pila. Y ya desde arriba a los pueblos vamos barriendo hasta Residina. Como se hacía en el 1. Ir con caballería, pimpa, venga, ruseando. De 5 en 5 y ir cada uno a un... El problema de eso es que son más que tú. Es decir... Sí, son más. Si hablan con vikings y les empiezan a atacar, supongo que tendrán que ir a defender. Pero el problema es que con sus números, que tienen dos clanes, te pueden defender a ti y atacarte a la vez. Sí, pero si te das cuenta, cada vez que van a defender o atacar, van LB, Chu y LB. Van juntos, no se dividen. Han venido todas las veces que van a atacar, han venido los dos. Pero porque arriba han dejado 10 o 7. Claro. No les hace falta. De LB han dejado arriba 7 o 10. Aparte de Oblivion, que han perdido Basidina. O sea, es que sí, yo entiendo, pero es que nos falta la tercera casa, nos faltan esos números. Sí, por eso digo que si habla también Pérez con vikings y les empieza a atacar, ahí ya les obligas a defender. No pueden ir a otros sitios. No le confío mucho a vikings, que ya hemos dicho varias veces que tienen que atacar cuando nosotros ataquemos algo, nunca lo hacen. No me agradan los vikings, no les daría la confianza de hacer eso. El tema está que ellos también estaban en el lado oeste y nosotros estábamos en la derecha. O sea, no era accesible, ¿sabes? El poder ayudarnos entre nosotros. No, pero, o sea, no en defensa, pero, tipo, en una guerra nosotros estamos atacando a Crisantus y era para que Vikings ataque Listria. Nunca tocaron, ni siquiera abrieron Listria. No me agarran por eso. Pero Vikings, ¿sabemos algo de si se quieren unir o no, Pérez? Algo es que, no sé, me está dando como largas, tío. ¿Sabes? Sí, claro. No sé si has leído la conversación que tuve con él. Un poco así rápida, pero no mucho. A ver, mira, ahora que hemos perdido Britus y tenemos Baeca, si encontráramos una tercera casa, vamos a decir, confiable. Opciones, mira, opciones serían los polacos o la orden esta de Templaria, de los franceses, porque no tienen alianzas. Los polacos es que no sé hasta qué punto sería buena opción. Pero la orden templario, yo he visto hoy que eran, más de 10, ¿no? Yo hablaría con el mayor enemigo que tenga LB. No sé cuál será. Todo el server, ¿no? Todo el server. No, pero se supone que sí, pero aparte Vicky en Basidina, Vicky le ha quitado a Oblivion eso. Del Healer sí que en un principio nos hizo la oferta de ir a por LB, pero también ¿cómo fue? Pero no son muchos números tampoco, ¿eh? No, tampoco son muchos. Por lo menos en esta guerra. Aquí de números queda o Vikings o los polacos. De las casas sin que no tengan alianza ahora mismo. Pero es que todos tienen pocos números realmente. Aquí, mira, si encontramos una la tercera casa que tenga, yo que sé, sobre 15, aquí va una locura. Ahora, tal como está el mapa, sería cederle Britus, quedarnos Baeca y Tercios, que defendiera lo que pudiera. Y aquí se podría defender e incluso atacar arriba. ¿Sabes lo que te digo? Sería una locura, pero. Que en la próxima guerra va a ser muy difícil, ¿eh? Con la tercera casa. Pero hay que hacerlo ya. Porque es que quedan dos guerras y la tercera ya se abre el Regenópolis. Sábado y el martes. Hoy ya le he dado le voy a dar el ultimátum a Vikings. Y si me dicen que no hay, pues o vuelvo a hablar con los de Deliler o con los polacos o la Orden de Templaria. Mira, voy a ir agregando a los líderes de estas casas y lo hablo con ellos. Me están cazando fuera. ¿Quién tiene más números? Me está cazando fuera de pila uno, gente. Vamos a hacer una cosa, como ahora viene el sábado y es la que importa, ¿hacemos full defensa y que se vea el mapa de otra forma y ahí a lo mejor nos aclaramos mejor o qué? ¿Pero sin la tercera casa dices?
Bueno, si se consigue. Te quedan tres guerras, ¿eh? No queda mucho. Dos y la tercera ya se abre en Regionópolis. No. Dos. Sí, nos quedan tres. Es a partir del 4 de agosto. No. Y el 4 de agosto es domingo. O sea que sería el 6 de agosto. No. Sí, ¿no? Sí. El 4 de agosto es domingo. Vale, pues entonces lo he hecho mal yo. Entonces quedan tres guerras. Sí. Bien. Yo creo que lo mejor, o sea, por no. Todos podemos hacer locuras y demás, pero lo más amarrategui, por así decirlo, si queremos optar a Reginópolis, es echar cuentas en el terreno donde estamos, qué es lo que queremos y con qué nos llega a poder coger Reginópolis. Y a partir de ahí ya ir viendo. Pero pues, al menos asegurarnos algo. Porque si. Porque sí, claro, si te vas a lo... Yo lo veo así, ¿eh? Tampoco los que tengan más experiencia en esto que hablen. Pero yo creo que irte a otro lado es jugártela 50-50. Porque como el día ese tengan números, te van a llegar y te van a decir, ven, voy a dejar a los 15 mejores a defender lo mío y el resto te van a ir quitando uno a uno todas las cosas contra la IA. Yo, al menos yo, si fuera el enemigo, lo haría así. Yo dejo a los 15 mejores que tengo a defender mi zona fuerte... Que no me la van a quitar, porque además los 15 buenos de LB son muy buenos. Tienen tropas o tienen dinero o lo que tengan, pero lo tienen. Uh-huh. Y nos pueden defender perfectamente. Y luego el resto van a ir quitando uno a uno, con que tengan logo ways o tengan una tropa de caballería regalada, te van a ir quitando todo. Y al final te quedas, por querer dos cosas, te quedas sin ninguna. Entonces, a ver, yo echaría cálculos, cogería... ¿Cuántas ciudades necesitaríamos para tener el prestigio? A ver, son 3.900. Tres nivel 3. No, 4 nivel 3. 4 nivel 3. Uh-huh. Ahorita ¿cuatro? Podríamos... O 3 y hago un pueblo suelto. A ver, con los pueblos, pero son 2.400, o sea, son... Mira, nivel 3 es 780. 780, a ver, calculadora. 780 por 4... No, por 3, sí. por 3 son no 2.340, ¿ves? 3 de nivel 3 y un pueblito. O 4 ciudades, que es lo que tú dices. Pero con 3 y un pueblito nivel 1 es suficiente. No. Sí, 780 por 3 son 2.340. Sí. Y necesitamos 2.400. Con Cascauri, Abritus, Baeca y Asiopa valdría. Pregunto, ¿eh? No tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo. Necesitamos 3.900 de prestigio. No. 2.400, 3.900 es lo que te da cuando lo conquistas, entiendo. Hostia, yo. ¿Dónde está? Vale, cierto. ¿No? Me estoy rayando, sí. Sí. Prestigio en la región, 2.400. Vale, pues. Entonces, tres ciudades y un pueblo. Sí. Abritu, Baeca, Cascauri y Asiopa. Ahorita podemos entonces enfocarnos en buscar el prestigio y no tanto recursos. Abandonar Listria y Crisantus y tomar a Abritus, Baeca, Cascauri y tenerlo todo eso. En verdad sería la zona esta que habéis dicho. Abritus, Baeca, Cheopa y Cascauri. Con eso y manteniendo nivel 3 de todo, que por eso viene a LBA intentar bajar el nivel de Abritus, sería suficiente. Sí, pero vale, os pregunto una cosa. En vez de ir arriba y si nos vamos donde estamos, a la parte sur, No. Más que nada os digo porque en pila, yo lo digo por la parte de pila. Si conseguimos otra vez el territorio, el Pila, ahí pueden ir. Ahí nos han desembarcado más de una vez. Y se meten en el medio de donde estamos. Entonces, por eso yo lo digo, porque también nos ha venido ahí más de una vez la legión y cosas así. Entonces, no, es que ir al sur es buscarte más enemigos, me parece, no. Mucha no, hay casas sueltas, por ejemplo, como los turcos estos que están atacando a Gratilina, que tienen por ahí. Sidonia creo que han cogido hoy. Entonces se les puede ir quitando a esos el terreno. Y acercándonos a... ¿Cómo se llama esto? A los franchutes. Sí, entonces, pero ten en cuenta... Puedes conseguir más cosas. Pero ten en cuenta que no hay nivel 3 ahí de feudos, ¿eh? Lo más alto es lo nuestro. Porque lo hemos ido mantenido. En tres guerras igual lo podemos subir con las estas de casa, ¿no? Con las misiones. Vete a saber. Tomaría demasiado. Es demasiado rico. Claro, si estamos ya contando hacer... No sé. No lo veo, ¿eh? O sea, yo entiendo lo que dice, de que se te meten en el centro de tu... O sea, se te meten hasta dentro de tu casa simplemente haciendo un clic. Eso es. Pero sí que es cierto que también nadie te asegura que cogiendo otros cuatro territorios nivel 1, para el 4 de agosto, habéis dicho, lo tengas a nivel 3. Sí, sería apostar.
Sería hacer una jugada tanto como para ir a Residina, como ir al centro o como quedarse. Y la tercera casa, pues mira, aunque sean 10, 6, da igual, mejor que nada, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Mientras sean de confianza. Es que si no, falta el número, falta. Es que es así. Bueno, chicos, yo os tengo que dejar, que tengo que ir a hacer la cena. Venga, que vaya yo bien. Yo también, chicos. Yo me voy a ir yendo. Os voy poniendo al día, ¿vale? A ver qué me dicen los de Picking Choice. Y si no, pues voy tirándole ficha a más casas. A ver qué me dicen. Les preguntaré también por números que tienen y demás. Y poco más, ¿vale? Y nada, yo creo que la mejor opción es eso, lo de quedarnos aquí a la derecha, intentar abrir tus y tener esta esquina de la derecha y mantener eso y luego ya ir a Reinópolis. Yo creo que sería igual lo de la nueva casa, hay que dejarles en claro que vamos a estar por acá arriba y que si tienen algo tienen que dejarlo para asegurarnos acá arriba. Sí. Porque si fueran Vikings tendrían más o menos que abandonar lo que sería Vasilín y esas. Para asegurar acá arriba. Sí, sí, Tex, sí, bueno, tienes la razón. Ni mucho más. Vale, chicos, buenas noches. Venga, gente, buenas noches. Cuídense. Voy a jugar al Dungeon Board, aquí estoy probando al guerrero, si se quiere venir alguien. Bueno, chavales, aquí termina la guerra tutorial. Hoy ha habido un poco así de debate, de un poco de lo que pasa en el servidor. Espero que os haya gustado. Y Keroner, te invito a que vengas al servidor y nos eches una mano. Buenas, Barram. Lo verás dentro de un ratito porque hay como un delay. Buenas, Kebabi. ¿Qué beneficio tiene ser activo en las guerras territoriales que de las cortes? No lo recuerdo. Creo que te daban artillería y movidas, ¿no? No sé. He estado muy poco en las cortes, la verdad. Entonces no sé muy bien qué recompensas te da. Bueno, ya habéis visto un poco, ¿no? La guerra territorial que ha habido hoy. Un poco, bueno, un poco no. Bastante, bastante movidita. Hemos perdido bastantes territorios. Lo que es Esparta. Pero bueno, nuestros aliados se han expandido más. Han cogido Argamo, han cogido Olisti, han cogido Crisantus. Ha sido una táctica no arriesgada porque teníamos los de LB casi todos en Abritus. Tomaron esa decisión de coger Crisantus y Listia, que bueno, yo sinceramente como líder de casa y compañero de alianza, yo hubiera preguntado a mis compañeros de alianza si necesitaban, por ejemplo, refuerzos en Abritus. Pero ahí cada uno toma decisiones en ese momento, que a mí es difícil tomar decisiones en ese momento. A lo mejor en el momento que estaba enviando a la gente a Listia y a Crisantus, pues a lo mejor creía él que nosotros íbamos a defender a Britus bastante bien. Pero bueno, a lo mejor cuando vio, bueno, que a Britus a lo mejor estaba bajando los números, ellos ya estaban aquí y a lo mejor ya era un poco tarde. Es que no lo sé, no he visto la perspectiva desde su punto de vista. Aunque ya le he preguntado, le estoy preguntando y le estoy diciendo cositas al líder de Tercios para que me aclare un poco cuál ha sido su punto de estrategia o su perspectiva. Así que poco más, chicos. La verdad que un poco hoy la guerra bastante grisácea para Esparta, porque solamente tenemos ya Baeca, aunque nuestros aliados han cogido bastantes territorios y han mantenido lo suyo. Hemos perdido Carso, hemos perdido Preidis, hemos perdido Zaldapa. También hemos tenido muy mala suerte porque siempre la IA nos ataca a Baeca, nos ataca a Britu, nos ataca a todo este territorio. En todas las guerras nos están atacando la IA. Luego también ciertas casas como Kinder Odin, no sé si eran los de Ala Turca, no sé qué casas habían por ahí, nos estaban atacando también los pueblos mientras que nosotros estábamos defendiendo Crisantus. Así que poco más, chicos. Ha sido una guerra bastante movida, espero que por lo menos ha sido divertida. Yo me lo he pasado de puta madre. Aunque hayamos perdido territorios y demás, la guerra ha sido bastante movidita. Así que espero que os haya divertido también a vosotros. Y que espero que a la gente ya no la de Twitch, que yo creo que lo habréis pasado bien. Somos bastante gente por aquí. Pero para la gente de YouTube, si os gusta este tipo de contenido de guerras tutoriales, dejar un buen like y suscribiros para más contenido de esto. Intentaré, pues ya os digo que en EU3 lo que estoy haciendo es intentar traer este contenido más transparente y demás. Porque también no hay más casas españolas enemigas, puede haber menos stream sniping en ese sentido. O un poco, pues ver un poco el contenido real de Conqueror's Blade, ¿no? Que son las guerras tutoriales. Entonces, antes en las casas más competitivas, pues esto no se puede hacer. Porque si no la gente, pues intenta mirar cualquier cosita con la lupa para poder
intentar joderte a través de los vídeos, a través de los directos, a través de todo esto. Entonces, es un poco más coñazo en ese sentido. Y por eso en EU3 hoy, tengo más libertad en ese sentido, porque estoy en mi casa, bueno, en mi casa, en mi clan. Y de momento, pues la gente tampoco es que esté molesta. No, de momento, me han hecho solamente stream sniping una vez y le he puesto remedio en los directos, que estoy poniendo un delay de bastantes minutos. De bastantes, bastantes minutos. Entonces, hacer el stream sniping es más difícil. Y por lo menos, pues no nos pueden hacer ese tipo de cositas, ¿no? Bueno, me despido aquí. Lo dicho, dejar un buen like. Y a la gente de Twitch, pues si queréis dejar vuestro Twitch Prime aquí en el canal para apoyar este contenido, pues dejarlo. Y así me ayudáis un montón a la hora también, pues, de si puedo regalar pases de batalla de Conqueror Played, o puedo regalar cositas, soberanos, lo que sea. Pues también, igual en el futuro lo hago. De momento somos poquitos suscriptores y me da para sortear pues camisetas de las mías estas de Esparta, o cositas de estas, o las tazas estas que tenemos por aquí. No sé, voy sorteando cositas con el dinero que voy recibiendo de Twitch. Así que no es mucho, ya os lo digo. Pero bueno, me da para regalar un par de tacitas o un par de cositas de merchandising mío, que yo creo que a los suscriptores yo creo que os mola. Pero bueno, lo dicho, me piro, que me estoy ya alargando demasiado. Chao, chao, nos vemos.